Hasbro fuma mierda de la buena. De la buena, no más. Y nos entrega estupideces como esta, ¿no? Lo que tengo aquí en mis manos es el Transformers Cybertron Scrap Metal. Sí, pues ni Hasbro sabía qué chingados era. Yo creo que fue después de un hangover mal pedo. Este güey no sabemos ni qué es. Parece ser una araña, parece ser un tanque, parece ser un helicóptero. Pero, pues sí, algo sabemos de Hasbro y de, pues en sí, de todo lo que nos rodea, se dice que solo hay dos cosas infinitas. Una es el universo y la otra es la estupidez humana. Pues Hasbro se reivindica y nos demuestra una vez más que pues no ha tocado fondo, que puede seguirla cagando una y otra vez. Digo, porque este güey de perdida tiene una cabina, de perdida de algo. Esto es lo que se dice en México es esto es una mamada. Es una mamada esta pendejada. Estamos revisando a Transformers Cyberverse Shockwave. Y me duele que sea una pendejada, que sea mi personaje, mi Decepticon favorito. Porque pues esto es una mamada. Mejor no lo hubieran hecho transformable, porque esto no se puede decir que es una transformación. Esto es una pendejada. Bien hecha y no, pues no se puede decir mucho de este pedo, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hablar de esta pinche estupidez. Primero vamos a ver dónde viene empacado. Bien, estos paquetes nuevos de Transformers Cyberverse, ahí se ve Shockwave y demás. Tiene un special feature que se llama Wave Cannon o algo así. Ahí está la imagen de Shockwave en la parte de atrás. Está el render 3D de Shockwave, dice que se transforma en 9 pasos. Y pues creo que esta serie es al chile, ni siquiera New Red, esta serie está bien estúpida, ¿no? No se me han antojado muchos moldes de esta mamada. Todavía estoy pensando si me voy a hacer del Prime, del Mex pues del Bumblebee solamente para seguir con la continuidad de los moldes, porque en realidad los moldes no me gustan, se me hace que están bien pinches todos. Pero pues este güey se trata de Shockwave, que como viste por ahí mi video de colección, lo tengo que tener. Y por supuesto que me voy a hacer también del Leader Class de Siege, ¿no? Porque la verdad ese güey sí está con madre, aunque es un piquete de ojos. Pero bueno, en este ni siquiera me voy a molestar en contar los puntos de articulación, porque pues no debe tener articulación esta mamada, o sea, es una estupidez. Pero bueno, vamos a darle paso a la transformación. Para transformarlo giramos esta madre así. Y doblas la pierna. Ahí le pasé un poco de Sharpie morado. Es una solución rápida porque pues probablemente después le aplique alguna calcomanía morada como lo he hecho en otros moldes, ¿no? Por ahí está empezando a crecer este güey. Bajamos el brazo. Otra cosa es que está transformada de un modo muy, muy, pues muy frágil. Igual a veces al transformarlo este güey se mueve el brazo y se hace un desmadre, ¿no? Bajamos el pecho de Shockwave y después sacamos el cañón característico zurdo. Y pues ahí está el Shockwave debidamente transformado. Ah, no, perdón, tenemos que mover este pedo así, porque así es como funciona el gimmick, ¿no? Aquí solamente teníamos que hacer así. Ah, sí, levantas este pedo. Y este es el plasma cannon. No lo puedo arrumbar porque pues es mi favorito, pero no, la verdad este pedo está bien gacho, además de que pues eso arruina todo el look. Por ahí le pasé un poco de Sharpie plata en el interior de la pierna, en el interior de esta pierna también. Y pues terminé de pintar toda esta parte para que se viera con un poco de más detalle. De lo que podemos hablar de este güey es el headscope se ve maligno, se ve bien el güey. Y está construido con ese pinche plástico que trae hojuelas brillosas y la madre. A mí no me gusta cómo se ve este güey, prefiero dejarlo así. Porque, pues por lo menos mantiene su silueta, aunque medio le estorba ahí con la cara el güey. Es de un tamaño deluxe normal. Aquí tenemos al deluxe del videojuego de Fall o Warfare Cyber, ya ni me acuerdo cuál es, esto no lo he revisado, probablemente ahorita que lo saqué me aproveche y lo revise. Pero si te fijas bien, pues estos dos Shockwaves se ven bien juntos, ¿no? Aunque pues este es un infinitamente superior a este pedo, ¿no?
Vamos a contar rápidamente los puntos de articulación, porque también aquí se duele gacho la figura, ¿no? Por cierto, también tiene, en la tradición de Hasbro, siguen teniendo por ahí los puntos para el stand, ¿no? La cabeza no gira ninguna parte, entonces no tenemos articulación en la cabeza. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos de articulación. Chinga, pues ni siquiera está articulado en la cara, digo, no me gustó que no le haya articulado la cabeza. Me recuerda un poco al Cyber Battalion que revisamos hace rato, pero pues este güey sí estaba articulado. Sé que le faltan rodillas, pero es un fix que tenemos pendiente, probablemente después lo hagamos. Y no, bueno, se ven bien los dos güeyes juntos, ¿no? Este molde es muy bueno. Por cierto, esténse pendientes de mi canal. Cuando llegue a 5,000 suscriptores, ya, yo creo que vamos a pegar los 5,000, al año, durante este año, se iba a decir el año que entra, pero pues ya estamos en 2019. Cuando llegue a 5,000 suscriptores, vamos a lanzar por ahí el tercer Llamex y concurso. Entonces, esténse pendientes de mi canal, para ver, cuáles premios voy a entregar, ¿no? Pero bueno, pues volviendo al tema de este güey, y sobre si te lo recomiendo, no, mira, depende de si eres fan de Shockwave o no. Al chile, este güey está conmigo simplemente porque soy fan del personaje. Voy a ir por el tamaño ultra, que también está de este mismo pinche molde, solamente para tener otro Shockwave, porque pues este güey lo tienes que tener a huevo. Yo diría que chécalo, el güey no es una mierda, tampoco está así de que súper chingón. Pero, se salva muy poco, por muy poquito de ser una total mierda. Simplemente por la fijación que tengo con el pinche personaje de Shaw. Fuera de ahí, pues es muy deficiente en casi todos los departamentos. Sobre todo en modo alterno. Entonces, pues sí, chécalo al güey. Si eres fan de Shaw, si no, mándalo a chingar a su madre. Pues es una mierda. Sin más, por el momento, te saludo México Héctor. Cambio fuera.